Bueno, una vez que cortamos los costados, la base y la punta de la berenjena, la cortamos en milanesas más o menos de este grosor, son más o menos un centímetro, un poco menos de un centímetro, y las vamos acomodando como yo las estoy acomodando en esta bandeja. Y lo que vamos a hacer es apenas espolvorearlas con un poquitito de sal gruesa. Empezamos con una capa de sal gruesa abajo, así apenas. Ponemos la primera capa de berenjenas, le volvemos a poner sal arriba y así progresivamente. ¿Ven? Yo la sigo acomodando. No importa si quedan un poquitito encimadas. Y esto lo vamos a dejar toda la noche en que apenas le pase sal. Toda la noche lo vamos a dejar para que largue el líquido. Ahora lo que hacemos es, dentro de la bandeja que nosotros preparamos los filetes de berenjena, ponemos una tabla arriba y le vamos a poner un peso que yo en este caso voy a usar otra tabla de madera para que apriete. Y lo dejamos así toda la noche para que largue el jugo. Y mañana continuamos. Bueno, después de toda la noche de estar, larga un jugo como este. Yo ya se lo saqué a la bandeja. Y puse la mitad de la bandeja con agua para sacar los excesos de salitre. Lo que tienen que hacer es probarlo un poquito con la lengua o con el dedo y pasárselo por la lengua, estando bien higienizados, para ver qué tanto salitre le quedó al vegetal. Y una vez que lo tenemos enjuagado y le sacamos todos los excesos de salitre, vamos a seguir con el próximo paso. Bueno, ahora acá en la olla tengo hirviendo medio litro de vinagre con 100 centímetros cúbicos de agua. Y lo que voy a hacer es poner de a poco la fetita de berenjena y las voy a sancochar un poquito. La dan vuelta. Y después la vamos a pasar al colador para que larguen todo el exceso de vinagre. No sé si ahí se llega a ver cómo cambia de color, que se pone más oscurita. Ahí la tienen que sacar. No tiene que llegar a ser una cocción. Bueno, una vez que escurrió todo el líquido, ¿ven? Van a agarrar las berenjenas y las van a poner en una bandeja, en una pizera, en lo que ustedes quieran, con un trapo rejilla que estén bien higienizados, bien esterilizados. ¿Okay? Lo que hacen es poner una capa de berenjenas tapan, presionan con la mano, y yo acá arriba voy a ir haciendo otra capa. Y repiten el procedimiento con todas, ¿ok? Una vez que terminan con todo, la dejan toda la noche en la heladera con los trapos para que se le quite casi toda la humedad. Va a quedar húmeda, pero la idea es quitarle toda la humedad. Y ya mañana las pasamos por condimentos, aceite y las guardamos en el frasco. Y se puede ver bien lo que estoy haciendo. Acá tengo las berenjenas ya secas. Las tuve toda la noche dentro de la heladera con los repasadores. Los repasadores están todos impregnados en vinagre, así que absorbieron el vinagre
que tenía extra todas las verduras, toda la berenjena. Así que ahora, para ir enfrascándolo, lo que hice fue poner abajo aceite, ¿ok? Y fui poniendo capa por capa y voy tirando un poquito de aceite, un chorro de aceite para que no quede aire adentro, ¿ok? Que eso es importante. Yo lo condimento con un poco de orégano, un poquito de ají, eso va en gustos. Le pongo un chorro de aceite. Y después simplemente lo mezclan como si fuera una ensalada, ¿eh? Para que todo se impregne. Y ahora lo único que voy a hacer es ir poniendo capa por capa. Y a medida que voy poniendo, aprieto. Y le voy poniendo pedacitos de cabeza de diente de ajo. Sin el brote. Esto ya murió. Reservar estos para poner arriba y llegamos con la última capa. Más de aceite. Y ahora sí, acá arriba. Y lo terminan de sellar con aceite. Yo ahora me voy a lavar las manos para poder levantar el frasco tranquilo. ¿Ven? Tienen que tratar de que le quede así sin aire y que el aceite cubra por completo, ¿sí? Yo acá le voy a agregar un poquito más porque ese ajo ahí va a chupar aire y va a joder todo. Ahí está. Acuérdense siempre los frascos de esterilizarlos antes de usarlos. Los ponen en agua hirviendo, los dejan hirviendo 10 minutos y después los sacan. Sí, este ya estaba esterilizado, por eso no les mostré cómo se hace. Así como está, lo guardan un mes, 30 días, en un lugar fresco, donde no le dé la luz del sol, y ya están listas para comer.
Ah, y me olvidaba. Duran más o menos 6-8 meses.